Aló, aló, ¿cómo está, muchacha universitaria? Primer ingreso presente. Miren, hoy tenemos Ritmo Latino y está toda una institución, un referente en esta máxima casa de estudios, el profesor Roberto Ramírez. Un aplauso, staff. La idea es que empieces a explorar el movimiento sabroso, el baile, y pues los dejo con este gran personaje. Suerte, mi amigo. Gracias. Ok, hola, ¿cómo están? Es un privilegio estar aquí contigo, tratando de que tú, que eres nuevo en esta gran universidad, la más grande del país y de América Latina, te quiero ayudar. Te quiero apoyar para que hagamos una dinámica muy padre que se basa en el baile. Mi proyecto es que tú bailes. Pasos muy sencillos, diferentes ritmos, pero que tú desarrolles esa habilidad del baile. ¿Sale? Muy, muy sencillos, ¿vale? Voy a enseñarte la primera parte de lo que se baila en la Ciudad de México y en los alrededores más. La cumbia. Pasos muy sencillos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con la colocación. La colocación está semiflexionada aquí, como si estuviera sentado. ¿Ya te fijaste? Bien, vamos a iniciar con el primer paso. Listo, música. El paso va atrás. Fíjate bien. Súbele un poquito más, por favor. Mira el pie. Atrás. Regreso. Atrás, regreso. Atrás, piso, regreso. Atrás, piso, regreso. Sigue, atrás, piso, regreso, atrás, piso, regreso. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Lo voy a hacer de espaldas. El hombre empieza siempre con la izquierda atrás y dice 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vámonos. Sigue. Sigue, atrás. Son tres tiempos, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo voy a hacer de lado. Mayor base de sustentación y no te caigas, porque si lo haces así, mira cómo te ves. No, flexiona rodilla. La popa o las nalgas están ligeramente hacia atrás, como si estuvieras sentado. Sí, flexiona rodilla y todo lo voy a hacer a este nivel. No subo, ¿ya te fijaste? No subo, ¿ya lo viste? Ahí quedó, ¿ya quedó? Es el paso básico, universal. Ahora, si te fijas, voy a mover la cadera. Si yo hago esto y no muevo la cadera, será así, mira, bien robotizado. Bien robotizado. Si yo muevo la cadera, mira. Otra cosa importante. Las piernas. La amplitud de las piernas tiene que ser corta. ¿Sí? Sí. No muy amplia. Si no, te vas a ver así, mira. Mira. ¿Ya te fijaste cómo te vas a ver? No. Cierro pierna y mira. Aquí, cierro. Acá, cierro. Acá, cierro. Acá, cierro. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, el brazo es natural, como si estuvieras caminando, mira, camina, y voy a hacer esto, ¿ya te fijaste? Pierna derecha, brazo contrario, 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 cuando bailo sería lo mismo, mira, cuando yo hago este movimiento, ¿cuál mano está moviéndose? Este y este, lo vamos a hacer con música, ¿vale? Venga, mira. ¿Te fijaste? Te repito, otra cosa importante es la colocación. No hago esto, mira. ¿Cómo me veo? No, derechito. Y mira el brazo, tampoco alocado. No, aquí. Aquí estoy, mira, suavecito. Sigue. Y muevo la cadera. Sigue. Voy a hacer un cambio. Listo. Doble, dos veces. Doble. Una vez más. Sigue. Sigue. Sigue.
mis hombros. Tampoco voy a rotar, mira. Si hago esto, me voy a marear. No, se mueve mi cadera, mira mi cadera. ¿Viste mi cadera? Se está rotando. Está rotando mi cadera. No hago esto, me voy a marear. Mira. Mira mi brazo, chiquito. ¿Ya te fijaste? Ahora le pongo sabor. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Última vez! Muy bien, ¿te fijaste? Es el paso básico de la cumbia. Voy a hacer otro paso sencillo de la cumbia, ¿vale? Listo. Adelante. Mira. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Suavecito. Repito. No abro pierna. No, cierro. Mi cadera, mira mi cadera. Igual. Sigue. Venga, hombro, mira mi hombro. Última vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigue. No me agacho, cierro pierna. Última vez. Voy a hacer un cambio. Ahora al frente, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo mismo. Cadera. Cadera. Rotando un poquito en diagonal al frente. ¿Ya te fijaste? Espalda. Sigue. 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 ¿Te acuerdas el primero? Voy a hacer el primero. Primero. Listo. Listo el primero. Mira el primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El segundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigue. Sigue. Una vez más. Sigue. Última vez. Cambio. Frente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espalda derecha. Mira mi hombro. Mi brazo. Sigue, sigue, última vez, el primero, primero, el segundo, el tercero, el primero, el segundo. Tercero. Primero. Segundo. Tercero. Última vez. Atrás. Segundo. Tercero. Ya quedó muy bien. Vamos a otro ritmo más sencillo. Este es salsa en línea, estilo Los Ángeles. Este es estilo Los Ángeles, ¿sí? Ojo, el primer paso básico, para que lo veas en diagonal, aquí. Hombres al frente, izquierda, derecha, atrás. La posición es la misma. Aquí. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y dice. Mira mis hombros. Sigue. Fíjate al frente, porque sea al frente, mira. Hombro. Se llama base lineal.
Segundo elemento. Helado se llama cubano. Cubano. Sigue. Pase. Cubano. Pase. Cubano. También se aplica la cumbia aquí. Mira la cumbia, atrás. Pase. Cubano. Cumbia. Principio, pase. Cubano. Cumbia. Última vez, pase. Cubano. Cumbia. Perfecto, última vez. Pase. Sigue. Cumbia. Pase. Una vez más. Eso, cubano. No más. Cumbia. Me quedo ahí, mira. Se llama gancho. Mira. Y voy a hacer cuatro. Uno, dos, tres, pase. Cubano. Cumbia. Cuatro ganchos al frente. Mira, cuatro ganchos al frente y dice. Principio. Perfecto. Cubano. Cumbia. Gancho. Última vez. Sí, cubano. Cumbia. Gancho. Ok, muy bien, excelente. Ya hicimos dos ritmos, cumbia urbana y salsa en línea en uno. Para terminar, ¿cuánto tiempo llevamos? Ok, 10. Ok, vamos a hacer un poquito de merengue, ¿sale? Listo. Merengue tiene la particularidad de que flexiona la rodilla y mueves. Ok, fíjate bien. Sigue. Desplazamiento. Sí. Ya te fijaste. Regreso. Otra vez. Regreso. Mira, otra vez. Regresa. Otra vez. Sí. Ya te fijaste una vez más. Ya te fijaste ahora, mira la pelvis. Sigue. ¿Ya te fijaste? Sigue. Este es el básico. Sigue. Y dice. Otra vez. Una vez más. Voy a hacer un cambio. Mira, también puedo hacer esto. Frente, ¿te acuerdas de la salsa? Ve el paso. Está cruzado. Ahí no pasa nada. Ahora le agrego la pelvis y el muelleo característico de la del merengue. Mira, pelvis. No todo se baila igual. Cada ritmo tiene su particularidad, sus características. Sigue. Sigue. Perfecto. También lo puedo hacer atrás. Mira. Atrás. Como si fuera la cumbia, pero
estilo merengue. Y le agrego brazo. Sigue. Muy bien, última vez. Puedo hacerlo frente. Atrás. Frente. Atrás. Al frente, dice, cruzando. Atrás también, cuatro. Cadera. Y lo avanza en cuatro. Uno, dos, tres. Atrás, cuatro. Al frente, cuatro. Atrás, cuatro. Principio. Avanza. Atrás, perdón, al frente. Dos, tres. Atrás. Muy bien. Twist. Sigue. Frente. Dos más. Atrás, sencillo. Twist. Ahí está. Perfecto, muy bien, excelente. Muy bien, ahora quiero presentarles a uno de mis amigos, uno de los más, mejores referentes del reggaetón en México. Él es un buen, muy buen, maestro, muy buen, bailarín de reggaetón. Él es Jus Mendoza, y ese es lo que tenemos, para nosotros aquí los chicos de aquí de la UNAM. Entonces, voy a presentar a Jus Mendoza. Él va a dar la clase sencillísima de reggaetón. Sale, los dejo con él. Adelante, Jus. Hey, hola, ¿qué tal? Gracias a los que siguen acompañándonos en el Festival de Bienvenida de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy no traigo una rutina. El día de hoy trataré de trabajar los conceptos más básicos del estilo urbano. Desde el principio, que la danza ha surgido como una necesidad de expresar lo que sentimos, lo que sucede, hechos actuales o históricos, algún malestar, se ha requerido que la danza sea descriptiva. Te contaré algo. El reggaetón es forzosamente danza descriptiva. El reggaetón se ha apoyado de muchas disciplinas, tales como el hip hop, tales como el jazz, incluso como el ballet. Estas modificaciones se han llevado al estilo urbano para que se trabaje completamente como reggaetón. El día de hoy, si estás bastante perdido, no te preocupes, porque comenzaré con lo más básico y al último trataré de trabajar todo lo que te he enseñado dentro de una coreografía. Muy bien, entonces, habrá dos cosas elementales. La primera se llama groove. ¿Qué es el groove? El groove es la unión entre el movimiento mecánico y el movimiento orgánico de tu cuerpo. Es decir, mi movimiento mecánico será el que yo te plantee. Por ejemplo, si yo te digo, vas a marcar un caminado de lado a lado, esto es un movimiento mecánico. Tu movimiento orgánico será aquel que tu cuerpo sale por sí solo, es decir, mi braceo. Esto es un movimiento orgánico. La unión de estos dos se llamará groove. Primer groove se llamará downward. Este groove va hacia abajo y rebotará. Rebotará tu cuerpo hacia abajo. Y entonces, si no sabes cómo vaya reggaetón, con este sencillo movimiento puedes trabajarlo. Pediré que desde cabina me regalen la música para que vayamos sintiendo. Lo repito, se llama groove downward. Y lo que harás es golpear con la pelvis hacia abajo. Okay, rebotando. Y con la relación ahí, suavecito. Segundo groove se llama backward. Este se golpeará con la espalda hacia atrás. Tu movimiento tendrá que ser aquí. B, 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 B. Nuevamente downward. Aquí. Voy atrás. Backward. Pega, 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 pega. Sencillísimo. Ok. Tus manos, trabájalas como tú deseas. Es decir, al decirte yo que es una danza descriptiva, entonces si la canción dice tú, puedes marcar tu password señalando hacia enfrente. Dice yo, con dos manos, y solamente con una. Con estos dos sencillos elementos podrás comenzar a trabajar cualquier coreografía de reggaetón. Siguiente concepto, slide y glide. El primer movimiento, slide, comenzará golpeando con cualquiera de tus dos pies hacia cualquier dirección, dando un paso. Paso. Y lo que hará, segundo, jalo mi pierna.
puedo hacerlo para otro lado también. Pega, jala. Y podemos hacerlo más extenso. Mis manos pueden describir cualquier movimiento. Tras nuca, en boca, sobre pecho. Ese es slide. Siguiente concepto se llama glide, que es muy parecido al slide, solo que esta vez tu pierna no dará el paso, tu pierna se quedará estática y solo se jalará. Jal, jal, jal. Y continúo mi movimiento. Mis brazos van libres, de frente, al corazón, con el sobre cabeza, y continúa ahí. Entonces llevamos hasta ahora cuatro elementos. El primero es el dando, pero. Segundo, backward, me voy atrás, golpeo, tras, 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 slide, cut, sí. Cuarto elemento, entro en el glide, este no doy paso, solo jalo, y lo trabajo sobre tu cuerpo. Sencillísimo, te voy a pedir que tu cuerpo se sienta cómodo. Si no te sientes cómoda o cómodo tocando tu cabeza, puedes tocar tus piernas. Si tus piernas no son tu fuerte, puedes tocar tus brazos. Cualquier zona de tu cuerpo que sea descriptiva. Incluso si esta canción que te estoy poniendo el día de hoy te recuerda a alguien, está bien, dedícasela y trabájala desde ahí. Siguiente elemento, quinto elemento, se llamará scoop. Este movimiento es de pierna y lo que hago es un cuchareo con la pierna hacia mí. Hacia mí, y hago una contracción. Entra, entra, recuerda que tus manos van a ir libres, como tú te sientas cómoda o cómodo. Sexto elemento de la danza urbana que te traigo hoy es flyback. En el playback es muy parecido al scoop, solo que en lugar de que entre, solo subirá y bajará. Aquí, aquí, y mezclo con mi downward, boom, y lo bajo, y mis manos continúan haciendo descripción de lo que pasa en tu coreografía. Vamos a anexar estos seis conceptos básicos de la danza urbana dentro de la musicalidad. Primero, group downward, voy hacia abajo, suave, pégale, pégale. Puedes llevarlo de lado a lado, manitas van por recorrer tu cuerpo, señalas a alguien, te toca a ti mismo. Segundo elemento, voy al backward, pega hacia atrás. Cha, 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 cha. Tercer elemento, slide, boom, lo jalas, ja, lo jalas, extensión la que tú desees. Trabajo con pelvis. Y cuarto elemento, glide, solamente. Scoop, flavor, y hasta ahí quedamos con 6 elementos. Mi siguiente elemento, voy a mezclar 2 elementos que ya conocemos, que será mi elemento flavor y mi elemento backward. Estos 2 elementos crearán un paso llamado 2018. ¿Cómo se ejecuta? Elevas tu pierna en un flavor. Después, esta pierna, cuando entra, va a expulsar a la siguiente. Esta va a subir en un playback. Avienta nuevamente. Y relajo. Coloco un back. Pero, 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 pero. Es muy necesario que para este movimiento tu cuerpo esté completamente relajado y disfrutando la canción. Y manitas, puedo colocarlas aquí, que es una posición muy, muy básica y muy clara que trabajamos en el reggaetón. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, mi octavo elemento también es un group, sin embargo este va a trabajar también un movimiento de piernas. ¿Qué es lo que haremos? Pegaremos en un backward. Para quien se va uniendo, explicaré nuevamente qué es un backward, que es la sensación orgánica de tu cuerpo más la unión de la sensación mecánica que pega hacia atrás. Es un movimiento muy natural, muy, muy natural. Después, lo que agregarás en este movimiento es tu pierna. Colocarás en punta una pierna, alteras la siguiente. Y continúa. Muy relajado, muy relajado, muy relajado. Te voy a contar un secreto. Si no mueves la cadera, no es reggaetón. Podrás hacer mucha danza urbana, pero no es reggaetón. Entonces, ¿qué te voy a pedir? Que siempre que bailes reggaetón, siempre que escuches la caja del dembow, que es ese sonido,
Eso que se llama caja del dembow, siempre lo trabajarás aquí abajo. Te voy a poner un ejercicio rapidísimo, haciendo un paréntesis, para que trabajes tu cadera desde casa. Vas a colocar tus piernas paralelas, harás un ligero plié. Este plié cuida que tu coxis vaya hacia abajo y lo que harás es aventar la pelvis enfrente y atrás, frente y atrás, frente y atrás, frente y atrás. ¿Vale? Lo puedes trabajar también de frente. Frente y atrás, frente y atrás. Es un movimiento muy mecánico. Mientras lo trabajes más días o más sesiones, podrá hacerse más natural para que entonces ya no se va a forzar. Entonces tu movimiento se va a ver bastante relajado, bastante orgánico. Aquí todas y todos podemos bailar reggaetón sin distinción de ningún aspecto. Así que, ¿qué les parece si repasamos nuevamente con música los primeros 8 elementos que hoy te traigo y después los anexamos dentro de la coreografía? ¿Qué les parece? Vamos allá. Con Tenworth. Practícalo desde casa. Eso. Escúchalo. Pego ahora con la espalda hacia atrás. Esto es mi backward. Voy a agregar a este backward puras piernitas. Ahora tus manos. Que describan lo que sucede en tu canción. Más o menos, vamos a agregar ahora nuestro 2018, que este es en un Jamboard. Y puede ir a la velocidad que tu música, es decir, podemos ir relajándonos o podemos irnos rápido. De ambas maneras, es posible hacer tu marcaje del 2018. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios y en las redes de producción, me las pueden ir mencionando y vamos trabajando juntos. Muy bien. Mi siguiente elemento se llamará side to side. ¿Qué justo es eso? Vamos a desplazar mi cuerpo de lado a lado. Comenzaré con la pierna derecha dirigiéndose a la derecha. Para quien conoce de jazz, es muy parecido a un pas de bourée, solo que el pas de bourée se cuenta en el 1 y 2. En un side to side se puede contar en 1 y 2 o en 1, 2, 3, dependiendo de tu canción. Comenzaremos dando golpe derecho, pierna izquierda y pierna derecha y luego iremos hacia otro lado. Aquí, aquí, aquí. Nuevamente, entro en el y. Te colocaré unas manos, sencillísimo. Manos, posición fist, y se llamará hammer. Pegarás. Pegas y que golpees sobre tu pecho. El otro brazo. Ok, ¿qué te parece si mezclamos tu movimiento que acabas de aprender llamado hammer con el movimiento anterior llamado side to side? Vamos hacia el lado derecho golpeando con la mano derecha. Pega. Relajo. Regreso al otro. Y el otro. Va. Sí, sí. Recuerda el trabajo de cadera, de pelvis. Si no te sientes cómodo haciendo el movimiento hammer, puedes hacer algo llamado blades. Los movimientos blades se trabajarán aquí. Aquí. Podemos describir el cuerpo, por ejemplo, de nuestra pareja. Entonces yo puedo comenzar haciendo mi side to side y comienzo a hacer el movimiento recordando su cuerpo. O viceversa, como si estuviese abrazado de ella. Entonces, trabajo el movimiento en mí. Aquí, aquí. Te repito, la danza urbana te pedirá que sea descriptivo. Es completamente lo que tú quieras experimentar. Ojo, la danza urbana, claro que tiene técnica. Sin embargo, te pedirá mucha organicidad. Muy bien, agregaremos un movimiento nuevo, que es sobre tu slide, pero este trabajará sobre tu cabeza, hacia arriba, de nuca hacia la frente. Son movimientos clásicos del reggaetón. Iremos hacia el lado derecho, pega, y al otro lado, y al otro, y agregar un elemento más. Este elemento se conoce tanto en jazz como en hip hop y en otras tantas disciplinas que se han apoyado de estas dos para generar su técnica, llamado kick ball change. ¿De acuerdo? Entonces, este kickball change se trabajará, como dice su nombre, en la traducción sería primero con una patada. Comenzaremos con la pierna derecha. Tú vas a patear aquí, ya sea en punta o en flex. En el estilo urbano no hay distinción si es en punta o flex. Puedes golpear en punta o puedes golpear en flex. Lo que harás después es trasladar el peso a la pierna derecha y harás un cambio de peso. Idéntico que en jazz. Idéntico que en el jazz. Pero esta vez es urbano, entonces te pedí trabajo de cadera, ¿bien? Entonces lo que harás es aquí, pego uno en dos. También puedes hacer con la pierna izquierda, en el uno en dos. Más o menos, estos dos movimientos se pueden generar en cualquier ritmo. Puede ser en el uno y dos o en uno, dos, tres.
pa, pa, en. Con la otra pierna también puede ser. Pa, pa, en. Y podemos combinar todo aquí. Cal, en. Cha, cha, cha. Que lo que hicimos, anexamos dos movimientos. Mi kickball change más mi glide. Lo anexamos. Jalo. Y. Jalo. Y. Jalo. Y. Jalo. Esta extensión de glide puede ser en un slide. Largo. Bo. Largo. Incluso para otro lado. Con otra pierna. Muy bien. Hay otro kickball change. Este kickball change lo trabajaremos de lado a lado. Este será aquí. Y luego abriremos la pierna hacia el lado contrario. Aquí. Aquí puedes acompañar con hombro, puedes acompañar con rodilla, puedes acompañar con rostro, como estás cómoda o cómodo. Aquí, y, dos, y, dos, y, pop, pop, y. Desde cualquier movimiento puede generar el que sigue, un 2018. Del 2018 vamos al side to side. Muy bien, el último elemento que te traigo el día de hoy es el homólogo del side to side, pero esta vez será enfrente y atrás, back and forth. Esto lo trabajaremos con cualquiera de las dos piernas, es muy, muy orgánico, solamente lo que queremos es caminar. Yo camino, 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 y de aquí lo voy a regresar. Regreso, regreso, regreso. Nuevamente camínalo, camino, camino, camino. Será, como te he repetido toda la sesión, solamente anexa tus brazos para que se vea un movimiento orgánico. ¿Qué tal? Para los que se acaban de unir, bienvenidos a nuestro festival de bienvenida de tu Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos trabajando el día de hoy una sesión muy, muy básica de lo que es el movimiento urbano, específicamente reggaetón. ¿De acuerdo? Entonces, haré un repaso de todos los elementos y lo trabajamos con canción. Primer elemento, Groove Danceworth, que es un rebote hacia abajo. Desde casa acompañan. Eso. El reggaetón se ha hecho para todas y para todos, así que disfruta de esta bella, bella, bella canción. Rebote aquí. Rebote. Danceworth. Apréndelo bien. Puedes llevarlo de lado a lado o solamente aquí. Ahora vamos a trabajar un poquito de caderita. Va, pega, pega, pega. Al igual que en jazz, cierra tus costillas y pega hacia abajo desde el abdomen. Segundo elemento, backward, pego hacia atrás. Es orgánico, tu cuerpo lo sabe hacer. Bien, es un movimiento muy, 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 muy orgánico. Arregale bracitos. Por cámara. Hacia abajo. En el cuerpo de tu pareja. Siguiente elemento. Slide y glide. Esto es slide. Las manos pueden ir por donde quieras. De hacia atrás. Pueden ir hacia enfrente. A los lados. Pásalo por donde estás cómoda o cómodo. Sigue, glide, cuarto elemento. Pego, 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 pego. Un movimiento muy clásico del reggaetón es el llamado perchero, que justo es la aleación de un glide. Subo mi mano y pegaré aquí, 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 aquí. Puedes hacer doble. O abajo. Muy bien, ¿qué tal vamos? Vamos con el quinto elemento llamado scoop y el sexto llamado flyback. Scoop. Y lo trabajo aquí adentro. Flyback. Es un poquito más recto. Este puede ser incluso trabajado sobre contracciones. Muy bien. 2018. Pégalo de lado a lado. Muy bien. Ok, ¿y qué tal va? Un plus llamado crisscross. Este movimiento realmente se trabaja también en jazz, también en jazz funk, también en el hip hop. Pero como te dije, todas las danzas que son más contemporáneas, nos hemos apoyado de otras disciplinas para generar nuestra técnica. Este, el crisscross, ¿qué es lo que harás? Es un salto hacia afuera,
Luego harás lo que se llama cross, que es justamente eso, un cruce de piernas. Trataremos de hacerlo esta vez en una ligera rotación. Si no tienes mucha rotación, no te preocupes, también lo puedes hacer con las piernas paralelas. Sin embargo, te recomendaré que lo hagas en rotación. Muy bien, hago el crease, cierro en cross y repite. Se ve muy simple. Movimiento mecánico, ¿qué te parece si le damos group? Para nuestro group le pegaremos a la espalda. Es decir, ¿qué tal? ¿Más entendible? Ya parece más danza urbana. Muy bien. Este movimiento tiene también una aliación, que este será con la pierna levantada. Te repetiré el criss-cross. Este viene todo sobre piso. Abro y cruzo. Abro y cruzo. Y acuesta tu espalda. Boom. Y boom. Y boom. Y boom. Lo haré viendo hacia este lado. Tendrás que recostar tu espalda hacia los lados. Así. Llamado criss-cross. La aliación en lugares como Baltimore lo llaman Bob Esponja. En México, al ser una disciplina dancística que no lleva tantos años, aún no se ha creado como tal un formulario de los nombres, así que lo puedes encontrar de muchas maneras este movimiento. Sin embargo, hoy te lo enseño como Bob Esponja, ¿ok? Es el mismo criss-cross, pero esta pierna se va a subir. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. Y voy de lado a lado, recostándolo. Último elemento, vámonos. Y pega, 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 pega. Y hasta aquí llegó el final de nuestra transmisión. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron dentro de su festival de bienvenida de tu Universidad Nacional Autónoma de México. Eso, un aplauso para todos. Ahora somos más gente de este lado que está, pero rifados. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, está por allá un chavito, primer ingreso. ¿En dónde los encontramos? ¿Tienen ganas de aprender? Y pues, bueno, estamos dando clase en línea. Estamos dando clase en línea los días viernes, de las 11 a las 12 del día, en Deporte UNAM. Para empezar, más adelante, de acuerdo a las circunstancias, como se vayan dando, vamos a regresar al frontón cerrado. Nuestra base es el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Y ahí damos clase desde 000 hasta que bailes como un campeón mundial. De salsa, de bachata y de todo lo demás. ¿Sale? Entonces, poco a poco. Yo te puedo decir, yo tengo 35 años dando clase. Y te puedo decir que he formado en la UNAM muchos, la mayoría de los bailarines de aquí, yo los he formado. De salsa, de bachata y la mayoría. Entonces, te puedo decir que hasta el más piedra puede aprender a bailar. Y si no, va a sonreír. ¡No! Gracias, familia Puma. Pues, entonces, pues, bye bye. Nos vemos en un momentito. Tenemos clase bachata sabrosa. Y nos vemos.